¿Sabían quién era? ¿Fue él? No. Fue mi abuelo. Di algo. No pretenderás seguir mintiendo, ¿sí? ¿O lo vas a negar? No, hija. Ya no. Tu abuelo te dijo la verdad. ¿Ocultaste la verdad durante todo este tiempo? ¿Por qué? No lo entenderías. Por más que yo te lo explique, no. Nunca entenderías que esto lo hice porque es lo mejor para ti. ¿Lo mejor? ¿No tienes idea cómo me siento en este momento? ¿Tienes idea cómo me siento al saber que ese hombre que vi tantas veces es mi padre? Y no solo eso, que mi padre es el hombre que mató a la mamá del león. Vine porque quiero que sepas dos Roberto, cosas. Roberto, en primer lugar, yo no creo que tú hayas matado a mi mamá. Y no entiendo qué haces aquí. Yo soy un asesino. ¿Por qué una pena de 25 años en la cárcel? ¿Por qué te imaginas que estuve ahí? ¿Por tarado? No, hijo, no. Yo puedo ser una porquería. Pero tu madre era una mujer excepcional. De verdad. Te amaba más que a nadie. Y en su memoria, quiero que te quede todo claro. Yo la maté. La maté porque la amaba. Ella nunca me correspondió. Solo tenía ojos para Flavio, tu papá. Soy responsable de todo lo que pasó. Te dañé a ti y dañé a tu familia. Y eso es todo lo que tienes que saber. No te enredes más. Se pone muleta, yeah. Si hace falta sale con careta. Y no, nada le importa si pierde una presa, okay. Porque en la esquina se ve en bicicleta. Y si roba el ladrón, hay muchos. Te muevo, sacate truino. No, tranquilo. Yo te vi que traes lana, sácala. Sácala. ¿Cuál lana? Yo te vi que traes dinero, sácala. No te muevas. Está bien, ya, tranquilo. Tranquilito, muévete, volteate. Oye, espérate, se dame un trancazo, no me van a creer. Uno no escoge a quien amar, hija. Uno simplemente ama y pum. Y a mí la vida me jugó una muy mala pasada. Yo estaba muy joven, me embaracé. ¿Qué podía hacer? Enfrentarlo, mamá. Ser valiente. ¿Y qué? ¿Y arriesgarme y arriesgarte a ti que el día de mañana te enteraras que ese era tu padre, un asesino que estaba en la cárcel? No importa, es un asesino, pero sigue siendo mi padre. Yo tenía el derecho a saberlo. ¿Para qué? Hija, al menos yo logré que tú no vivieras con esa carga en tu vida. Él me arruinó mi vida. Yo no quiero que arruine la tuya, entiéndelo. Todo lo que Roberto toca lo destruye. Tú amaste a ese hombre, mamá. Por supuesto. Lo amé profundamente y por eso me dolió tanto enterarme que me engañaba con la señora de la casa. Entonces lo castigaste.
Y me castigaste a mí negándome el derecho de conocerlo. ¿Qué hubieras ganado? No hubieras ganado nada. Él nunca iba a ser un buen padre para ti, nunca. ¿Sabes que yo hubo un momento en el que te creí? Te creí, te compré la historia esta de que mi padre era un hombre con el que habías tenido una aventura y que no sabías nada más de él. Y de verdad me dolía porque yo sentía que nunca iba a tener la oportunidad de verlo, de conocerlo, de abrazarlo. Por favor, aléjate de él. Ese hombre tiene que estar lejos de ti. Ese hombre no es una buena persona. No debe. Por favor. De verdad trato de entender cómo te sientes ahora y lo que sientes por él. Pero creo que la única persona que puede decidir si estar lejos o cerca de él soy yo. Roberto Cárdenas es mi padre. ¿Roberto Cárdenas es tu padre? ¿De verdad es él? Como que ya hace hambre, ¿no, Llamita? Ok, ¿ya comiste? ¿Comer? Sin ni siquiera desayunado. Pues es más, vamos a la cocina, te invito a comer. No, no, espera, ¿cómo se le ocurre quererme meter a su cocina? Está bien bonita, bien limpia. Yo, mire nomás, estoy desaliñado. ¿Qué va a decir su familia? No va a decir nada. Eres mi invitado. Vente, vamos. ¿Sí? Sí. ¿Qué? ¿Y qué haces tú con este mugroso, eh? No, te digo, mis chachalacas, es que la verdad no sé qué inventar. No sé si decir que me agarraron entre tres o... Espérate, ya se me ocurrió algo. Fíjate. Arroz, mamacita. ¿Te invito algo? ¿Qué te pasa? ¿Cómo que mamacita? ¿Ves que no ves que no vienes sola? Mira, ven con un hombre, no con ese mono tan feo para que te... Para que respetes a las damas. Gracias. Pegas como niña. No sabes el paro que me hiciste.